Estos días alguien me mandó un video de Motley Crue, específicamente viendo a Tommy Lee, de unas imágenes muy perturbadoras que ahorita vamos a analizar y vamos a revisar si son ciertas o qué está pasando aquí. Y bueno, les platico rápidamente. El asunto es que aparentemente, o es lo que se dice al menos en redes, es de que Tommy Lee hace playback a la hora de tocar la batería, lo cual de entrada no creí. He visto a Motley Crue un par de veces y jamás en la vida han tocado con playback. Sí hay mucha batería electrónica, sí hay muchos samples por ahí, pero lo que es la batería acústica siempre suena a batería acústica, sobre todo en la batería es muy fácil reconocer cuando estás tocando o no. Por eso me llamó la atención que me mandaran este video, por supuesto que no creí nada. Vi el video y sí me sacó de onda, debo decir que sí me sacó de onda, pero ahorita vamos a analizar más a profundidad a ver si este asunto es real. Entonces vamos a empezar viendo el video así tal cual. Toda esta parte que acaba de suceder es donde viene todo este asunto que aparentemente no está tocando, sino que es una batería que está sonando atrás. Vamos a empezar analizando las partes del video. Primero que nada, se ve al drum tech cambiando la tarola. ¿Por qué motivo? Pues no sabemos, pero se ve muy claramente ahí se ve el switch donde hace quita la tarola. No se ve que ponga otra. Ah, no, sí monta ahí algo inmediatamente después, como que la tenía en el suelo. Sí, ahí se ve que monta otra tarola que tenía ahí a un lado. Esto es lo de menos. El asunto es que mientras está arreglando, poniendo la tarola sobre el atril, el drum tech, ahí rápidamente se cambian de lugar porque empieza a sonar la entrada. Empiezan a sonar estos cuatro contratiempos de entrada que son muy característicos de la canción Looks That Kill. Así empieza literal la canción y se escucha muy claramente el contratiempo, que de hecho es el sonido del contratiempo que tiene tocando en vivo, lo cual lo hace todavía más sospechoso. Si hubiera sonado un metrónomo, si hubiera sonado un cencerro, si hubiera sonado alguna especie de click, bueno, eso me da idea de que es nada más para entrar, para que todos se agarren en la entrada y luego ya va la canción, pero dejaron los contratiempos tal cual y eso lo hace bastante sospechoso y creo que de aquí pues la duda, todo este asunto de que si toca o no toca. Entonces le digo, esta escena sí saca de onda porque sí pudiera entenderse como está doblada la batería, está haciendo playback, pero sigamos analizando un poco más adelante. Ok, nada más con ver esta parte del video, y ya lo vi varias veces, de hecho ya lo escuché con audífonos y demás para que no estar aquí atrasando todo esto. Y bueno, aquí inmediatamente me puedo dar cuenta, de hecho desde que empieza la canción me puedo dar cuenta que en realidad sí está tocando en vivo. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que hace, todos los platillos que toca corresponden no nada más con el sonido del instrumento que le está pegando, sino corresponden también en tiempo. O sea, caen al mismo momento en que suena el elemento que le está pegando. Y eso es un claro indicador. Usualmente cuando están haciendo playback, le pegan a todos los platillos. Se ve que le están pegando a todos los platillos y nada más suena uno. O a veces suenan platillos y ni siquiera le pegaron un platillo, están acá en el contratiempo. Cosas por el estilo. En la batería es muy evidente. Es realmente fácil darte cuenta de cuando alguien está haciendo playback. De hecho, es lo que más te echa de cabeza cuando un grupo está haciendo playback. La guitarra todavía te puedes hacer ahí inmenso con los dedos ahí encima. El bajo, pues no se diga, lo puedes disimular bastante fácil. Pero una batería es muy difícil. Es tan grande, es tan vistoso y es tan evidente los sonidos que se desprenden que es muy difícil, muy difícil engañar a alguien a la hora de tocar playback. Otra cosa que me dice que no está haciendo playback es que no hay ningún flam. Vamos a pensar que sí hay una batería abajo que está doblando lo que está haciendo él. Es increíblemente difícil tocar todo encima de otra batería y que no se escuche ningún flam. Y de hecho, si lo logras, es 20 millones de veces más difícil que tocar playback. Entonces aquí no se escucha nada de eso, se ve todos los golpes se ven bien precisos. Los tambores tienen triggers, no sé si todos, el bombo sí se escucha muy triggereado, lo cual eso no es nada del otro mundo.
Y se escucha, también los remates se escuchan, está tocando, al menos esta canción está súper drag, está súper atrás del beat, está muy behind the beat, se siente donde va arranando la canción y es una manera en cómo ejecuta la canción Tommy Lee esta canción. Digo, es el mismo asunto, es increíblemente difícil si ya de por sí ir con el metrónomo pegado sin sonar ningún flam, aparte de eso sumarle que vas haciendo un behind the beat y tocarlo perfecto es increíblemente difícil, igual no voy a decir imposible, pero sí es ridículamente difícil. Y ya les digo, vi el video varias veces, todo concuerda, todos los sonidos, cuando abre, cuando cierra, los contratiempos, cuando se va a los tambores, cuando se va a los platillos de diferentes lugares, todo, cuando agarra el platillo, todo coincide perfectamente. Si logró hacer eso, donde hay una batería con playback y aparte tocó encima perfectamente los mismos platillos en el mismo lugar, los mismos remates con las mismas manos, digo, le aplaudo porque eso es muchísimo más difícil que tocar la canción sin playback. Entonces, bueno, si no es playback, ¿qué fue eso que sonó al principio? ¿Qué es eso que estamos escuchando y por qué está así? Y bueno, lo más evidente y lo más obvio es que es una simple marca para que toda la banda entre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque si escuchamos antes de que empiece la marca de los contratiempos, hay un fondo, hay un back ahí de, no sé, un teclado o algo, que eso sí es una pista, eso se ve que está disparado, o no sé, ingeniero de sala lo está disparando, quien sea que lo haya disparado, hay ahí como que un fondo, es como para hacer drama, son muy usados estos para hacer drama, como para hacer misterio antes de que entre la canción, y luego cuando entra la canción, pues todo el mundo grita porque es la canción que todos conocemos. Entonces, escuchen. Ahí se escucha, hay un drone ahí atrás. Se escucha un fondo que es puro ambiente y luego se escuchan esos cuatro contratiempos. ¿Por qué? Bueno, es la marca inicial, es para que toda la banda empiece en el mismo lugar. Y bueno, si están tocando en vivo, entonces ¿por qué dejan eso grabado? ¿Por qué no lo hace él en algún momento dado de la secuencia? Y esto me dice, puede ser, no lo puedo asegurar porque yo no trabajo con Motley Crue, pero esto me dice que sí hay secuencias, no sabemos qué, pero sí hay secuencias, pueden ser guitarras de fondo, guitarras rítmicas, puede ser algún teclado, algún sample, algún sonido, algún efecto, algo que corre durante la canción y por eso todo el mundo tiene que empezar en el mismo lugar, por eso Tommy Lee no puede dar la entrada él solo para toda la banda, porque si hay una pista marcando que algo debe sonar en cierto lugar, todo el mundo tiene que entrar en el mismo lugar, entonces esa marca también es para Tommy Lee, él no está dando la marca, esa marca es para toda la banda porque tienen que seguir una secuencia. ¿Qué está secuenciado? No sé, honestamente no sé, también le di vueltas para tratar de captar cosas. Esto está grabado con un celular desde el público, todo moviéndose, entonces el sonido tampoco no es el más óptimo. Y como les digo, la batería es muy difícil de engañarte si estás tocando o no estás tocando, pero hay cosas que no son tan obvias, hay efectos, hay teclados, hay sintetizadores, hay guitarras incluso. De fondo, este grupo es una sola guitarra, cuando se van a los solos probablemente hay alguna guitarra de fondo, cosas por el estilo. Puede ser, honestamente no sé qué tienen de secuencia, pero esto me dice, este tipo de entrada me dice que debe haber algo así y por eso la necesidad de poner una marca para todo mundo. ¿Por qué un sonido de contratiempo y no un metrónomo u otra cosa, otro sonido que no sea tan evidente, como que si pasan estas cosas que no estás sentado a la hora que sale la marca, no se vea tan obvio que no fuiste tú el que le pegaste y da a entender este tipo de confusiones como que está haciendo playback? Esto también lo asumo, puede ser por simplemente por el estilo de la canción, esta canción empieza así, marcando el contratiempo, y es como lo más musical y obvio para no ponerte un metrónomo. Si te ponen un click en vivo, está bien chistoso, suena bien chistoso. Me ha tocado escuchar bandas en vivo que tienen secuencias y en vez de ponerle algún sonido que se combine con la música que van a tocar, le dejan el click de metrónomo. Se escucha bien chistoso, no viene al caso, musicalmente hablando no viene al caso. Eso déjenlo para cuando graban en estudio, pero cuando van a tocar en vivo ese sonido, cámbienlo por algo que tenga sentido musical con lo que van a tocar. Puede ser un shaker, un cencerro, algo que les digo que se embone con la música. Y esta creo que fue la decisión del por qué dejaron ese contratiempo con todo, porque tiene que ver con la música, combina con lo que va a sonar después. Entonces la mezcla de ese metrónomo ya suena más musical. Pero bueno, todo esto lo deduje viendo este video de mala calidad con mal sonido.
Si alguien ha visto a Motley Crue en vivo en esta última gira 2022 y tiene pruebas fehacientes de que está haciendo playback, déjenmelo acá en comentarios. O si tienen algún otro video que quieren que cheque o analice, también déjenmelo acá en comentarios. No olvides compartir y darle like al video. Recuerda que ayudas bastante haciendo eso. Y miembros de YouTube, los veo en el en vivo muy pronto. Toda la información, si quieres pertenecer a mi comunidad cercana de YouTube, te dejo la información en comentarios. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.